Gracias, Maru. Aquí estamos en el búnker de Juntos por el Futuro con Rubén Paira, el presidente del comité de la UCR aquí en la localidad Valletana. Bueno, ya con los datos finales de lo que han sido estos pasos y obviamente para ustedes muy importantes también porque ya hay un panorama dentro de la ciudad. Sí, la verdad que buenas noches, muy contento. La verdad que para nosotros es importante los resultados que obtuvimos. La lista que apoyábamos nosotros Juntos por el Futuro ganó a nivel localidad y el espacio nuestro ganó muy bien también en la localidad de Gaiman, los tres espacios de Juntos por el Cambio. Así que muy contento y por la participación de la gente también, de la ciudadanía que se acercó a votar. Bueno, ¿cuáles son los números que manejan? Nosotros sacamos 1.800, perdón, 1.820 a nivel general para senador, 1.743 para diputado y 1.827 para Consejo de la Magistratura. ¿Lo que esperaban? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que nosotros, el espacio tiene buen apoyo en la localidad y esperábamos tener estos resultados. Y en la interna también, bueno, después hay que esperar lo que pase a nivel provincia, pero nosotros muy contentos y satisfechos por lo que hicimos acá. Bueno, ¿cómo ha sido el día en cuanto a la votación? ¿Que pudiste hablar con la gente que estaba en la escuela? No, tranquilo, bien, bien. Al principio costó un poquito en algunas mesas porque faltaban algunas autoridades, pero una vez que las mesas se integraron bien, la gente vino a votar tranquila, no hubo tanta espera, especialmente a la mañana un poquito, pero durante el día bien, digamos, fue mal, se cumplieron los protocolos, todo bien, así que la verdad que muy contento. 19 mesas, ¿qué cantidad de gente vino a votar en Gaiman? Y alrededor del 60%, es un porcentaje más o menos de votantes. Bastante importante, digamos, con todo lo que está pasando, la pandemia, lo demás. ¿Cómo votar con este? Y de un poquitito, pero la gente se adaptó muy bien, ¿eh? Traía el pirómetro, traía cómo pegar, esperaba, respetaba la distancia. No, la verdad que yo creo que la gente está bien instruida, bien informada y. Reacciona a los números que se han sacado en las finales, pensando en noviembre, ¿cómo se trabaja? Y nosotros integramos una coalición, entonces, lógicamente, sabíamos que era un paso interno, y bueno, era posicionarse para. Noviembre. Y bueno, estaremos. ¿En líneas generales están contentos? Sí, muy contento, muy satisfecho. ¿A nivel provincial cómo viene? A nivel provincial todavía no tenemos toda no tenemos información todavía hasta este momento, porque faltan los datos de las ciudades grandes, todavía no los tengo. Pero bueno, sí, dentro del espacio. Digamos. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, está allí Rubén Paira, el presidente del comité de la UCR, y bueno, en esta alianza de Juntos por el Cambio, lo que ha sido la lista Juntos por el Futuro que se ha quedado justamente con estas elecciones PASO. Bueno, contento Rubén Paira allí desde la localidad Valletana. Emanuel, gracias y nos contactamos en los próximos minutos.